Good evening. Hello, hello, good evening everyone. Welcome to the class. Good evening, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con frío, ¿por qué me mojé ahora? Tormenta, right? Sí, ha llovido fuerte aquí por Zaragoza. De hecho, acá yo ni siquiera puedo escuchar mi voz y por eso tengo que hablar. Yo creo que les estoy hablando bien, pero de momento no puedo ni siquiera escuchar mi voz porque está lloviendo súper fuerte acá en la zona. Súper Good fuerte. evening, Miss. Good Hi, evening. guys. Good evening, good evening. Welcome to the class. Stop diciendo a los alumnos que está, yo sé que está lloviendo fuerte allá. Acá también está lloviendo fuertísimo. De hecho, sacado unos truenos. No sé si se escucha de fondo, pero sí está tronando y está lloviendo súper fuerte. Pero el micrófono este tiene un poco de cancelación de sonido, así que no se escucha tan fuerte como es. Yo no puedo escuchar mi voz, así que yo creo que estoy hablando bien. Si no, y se me sale un gallito, I'm sorry, porque siento así como literalmente muevo mis labios, creo que estoy hablando, pero I don't know. Entonces, de momento voy a tener un poco apagada la cámara, aparte que también la lluvia empeora muchísimo mis alergias. Pero esperemos que se controle dentro de un momento. Por eso les comento que de momento tengo la cámara apagada porque no hay buena señal y se está cayendo el cielo en este momento. Right. Sé que me dice Noé Humberto que también en su zona ha estado lloviendo, que por eso se mojó y sé que algunas personas también me. De hecho, en la clase anterior me comentaban que había un sismo, que había como que temblado en alguna zona. No sé si lograron sentir. Pues terremoto, o sea, temblor no he sentido, pero lluvia sí aquí acaba de pasar en la zona de Zaragoza. A mí temblor me dijeron que ahí por la zona de Chalchuapa y también por la zona de Huachapán, creo que me dijeron que sí, se había sentido como un terremoto. Algo fuertecito. Ay, no, mire, de verdad, si me desconecto, esperemos que no, pero de verdad está cayendo unos truenos. Si se me quema el internet o la antena y de repente ya no me ven, ya saben por qué es, ¿ok? Porque sí está lloviendo súper fuerte. En inglés hay una forma de decir eso. En el buen salvadoreño, ¿cómo diríamos que está lloviendo fuerte? Bueno, pero no en el buen salvadoreño sin malas palabras, ¿verdad? Porque se me ocurrió Porrazo de forma. agua. Un porrazo de agua, ¿ok? ¿Qué más? Sapos y culebras, dice la gente a veces, ¿verdad? Como que está lloviendo. Perros y gatos se dice en inglés. Así que cuando esté lloviendo así de fuerte, en inglés diríamos. Me van a disculpar si les estoy gritando, pero como no escucho mi voz, no la modulo. It is raining cats and dogs. Así diríamos en inglés. It is raining cats and dogs. Está lloviendo perros y gatos. ¿Ok? Yes. Bueno, entonces, sí, les pido disculpas por muchas cosas el día de hoy y esperaría que en ningún momento tenga que salirme de la clase o que el internet no me permita continuar más, ¿okay? Pero si ya en algún momento pasa, ustedes saben por qué es. Pero a mí no me gustaría porque tenemos que finalizar en la fecha acordada, ¿ok? Now, ¿tienen preguntas sobre la plataforma? Yo estuve revisando.
Algunas notitas tal vez me faltaron, pero la mayoría muy bien, ¿ok? Así que felicidades, everybody, you did a good job terminando a tiempo. Le voy a poner aquí un corazoncito de main corazón, de heart, I like it, ¿ok? So, I'm gonna go with the attendance, voy a ir con la asistencia. Las voces de ustedes sí las escucho porque mis auriculares son buenos. Lo que no escucho es mi voz por la lluvia de afuera, ¿ok? Así que, dicen ahí, me quedé en sus notas acá. Mencionen sus micrófonos. Si también tienen mala señal como yo y van a tener la cámara apagada, me avisan ahí en el chat, por favor, para yo saber que por eso es que está la cámara apagada. Y gracias a las personas que ya están enviando sus fechas, thank you very much, appreciate it, se aprecia. ¿Ok? Empezamos. Good evening, good evening, welcome. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Cecilia del Carmen Hernández Otelo. Cristian Josué Serpas Aguilar. Present teacher. Claudia Selena Chacón Castillo. Present miss. Cristian de Jesús Lozano García. Present miss. Fátima Lisset Yanes Arriazo. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Ives Janet Amaya de Reyes. Present Miss. Javier Antonio Reyes Arriaga. No hay problemas, dice. José Osmar Campos Argueta. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Carla Esterlina Guerra Torres. Present Miss. Luis Enrique Castaneda Velasco. Present Miss. Manuel Antonio Romero Ayala. No se le escucha, Manuel. No. Intentemos arreglar el audio. Le voy a poner presente, pero intentemos arreglar el audio porque no se escucha nada. Noé Humberto Barrera Santos. I am here, Miss. Ok. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Manuel, ahora creo que sí se escucha. Sí, ya se escucha, Manuel. ¿Y ahora? Yes, now I can hear you. Yes. Ok, gracias. Perfecto. Ranulfo no está, ¿verdad? En Ricardo Martínez Martínez. Ya regresé, perdón. Presente. Present. Okay. Javier, excelente. Qué bueno que ya pudo regresar. Thank you. Okay, gracias. Melissa. Dígame, Melissa. ¿Me está diciendo present? Okay. Bueno, continuamos entonces porque ya pasé la attendance y nos quedamos para la segunda asistencia. We're gonna go in the second attendance. Les decía y les pido disculpas nuevamente por si les estoy gritando, no tengo idea cómo estoy hablando, no escucho mi voz. Y perdón también, I'm sorry por tener la cámara off, because I have my camera off, because it's raining cats and dogs. ¿Qué les dije yo que era raining cats and dogs? Lloviendo, está lloviendo fuerte. Gato y perro. Cayendo perro. Exacto. Está lloviendo perros y gatos, en inglés está lloviendo muy fuerte. En inglés hay muchas formas de decir las cosas de una, no sé, de una manera más nativa. Como cuando decimos, caballo regalado no se le busca lado en español, ¿verdad? Usted le dice eso a alguien que habla inglés y se va a quedar, ¿qué? O si dice, qué camarón que se duerme. Ni tenemos que decir completo y ya sabemos qué significa, ¿right? ¿Sí? Yes. Entonces en inglés hay muchos
eso se les llama como idioms, así se les conoce, idioms. Son formas de decir algo de manera figurativa, sí, ¿verdad? No es manera literal, no es un significado literal, es figurativo, ¿ok? Entonces eso como de los dichos que decimos acá. Correcto, como las cosas como caballo regalado no se le busca al lado, o el diente, creo que dicen en otros lugares, y camarón que se duerme, pues cosas así, ¿verdad? Entonces, eso de eat training cats and dogs entra dentro de esta categoría, ¿ok? Bueno, we're gonna go now, and we're gonna start with the unit number 3, porque tenemos que empezar con la unidad número 3 el día de ahora. Because yesterday I sent your report, envié tu reporte de notas, ¿ok? Felicidades a la mayoría porque te habíamos trabajado bastante. ¡Ah! Es cierto, lo había olvidado. Quiero felicitar, I want to congratulate here now, I want to congratulate Ives Janet Amaya de Reyes. She is the first person to complete the platform. La primera persona en completar la plataforma. Así que, excellent. Good job, Ives. No me está viendo, pero me estoy dando. Vamos a ponerle un corazoncito, una reacción ahí de aplauso. So, good job. Muy, muy, muy buen trabajo. Así que, felicidades. Congratulations. Porque ayer revisé y ya es a la persona que le coloqué su nota final. Ok, así que vamos a estar viendo ahí más adelante quienes nos ponemos al día ahí a la par de ellos. Excelente. Now, recuerda, tampoco es competencia, ¿verdad? Pero, good job. Vamos a ir a la page number. We're going to go to page number 29. On page 29, we have vocabulary, ok? We're going to see a little bit of vocabulary, and we have some words, and we have some meanings. Let me share. So these are the words we have, and these are the meanings. Now, I have to match the words. Match es como hacer esto así. Hacer conexión. We're gonna match the words with the meanings. So I'm gonna read production, and I'm gonna read all the meanings here, todos los significados acá, a ver cuál es el que mejor le queda a la palabra production. Yo no les voy a dar las respuestas, pero sí les voy a dar pronunciation. So voy a leer esto primero, and then this. I'm going to read first the words, and then the meanings. Deme un segundito. Okay. Production. Research and development. Purchasing, 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 marketing. Se puede decir marketing, pero también marketing más natural. Marketing, marketing. Human resources management. Human resources management. Accounting and finance. Accounting and finance. One more time, production, research and development, purchasing, marketing, human resources management, accounting and finance. Now let's read the meanings. Research and identify what customers want and need at the right place. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Control and supervise the production, workforce, and inventory. Develop, design, new or improve existing products or processes. Buy and acquire raw
materials, production equipment, etc. for the use of the organization. Quiero mandarles el audio al grupo donde pronuncio, pero se va a escuchar toda la lluvia de fondo. Les voy a mandar de prueba uno y me dicen cómo se escucha, ¿ok? Production, research and development, purchasing, marketing, human resources management, accounting and finance. A ver si me ayudan escuchando el audio que les mandé a WhatsApp, solo para ver si se escucha bien o se escucha todo el tormento. Se logra entender. Si se escucha, se escucha, teacher, pero igual en el fondo se escucha la fuerte lluvia. Pero verdad que aquí en el audio, cuando estoy hablando en Zoom, no se escucha así. No, aquí se oye fuerte. No, se escucha fuerte y claro. Ajá, es que, ajá, es por el micrófono, pero como el del teléfono es el predeterminado. Bueno, ahorita está parando un poco la lluvia. De hecho, se siente más suave. Entonces voy a mandarles el de los meanings acá, aprovechando que ha bajado. Research and identify what customers want and need at the right place. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Control and supervise the production, workforce, and inventory. Develop, design, new or improve existing products or processes. Buy and acquire raw materials, production equipment, etc. for the use of the organization. Ok, y quiero que hagan, que practiquen lectura. I want you to practice reading. Pueden poner el audio y repetirlo ustedes, cada quien, como tomar un turno repitiendo lo que se va diciendo en el audio, y luego que hagamos un match. So we're gonna do a match then. For example, let's look for production. El production se los voy a dar yo. Busquemos production. What will be? Financial record, control and supervise the production, workforce and inventory. Yeah, I think this is the one. Yes, it's one. Okay. Y así vamos a ir haciendo el match. Okay. ¿Se comprende la actividad? Do we get the activity? Yes. Okay, excellent. So, tomemos un screenshot, let's take a screenshot, and let's do this activity now. Remember, you're gonna practice reading, pronunciation, and then you're gonna match the words with the meanings. Este es su tiempo de practicar. This is your time to practice, okay? Let's see, because Javier needs to be in the same break room. Let's go.
¿No le llegó la invitación, Manuel? ¿No? Vaya, déjenme ver acá. ¿Ahora? ¿Now? Ok. Esaú, ¿me escucha? Can you listen to me? Can you hear me? Hello. ¿Sí me escucha, Esaú? Can you hear me?
Keep the financial record on transactions in Bible monetary inflows and outflows. Outflows, flow. Qué difícil son esos ¿Cómo, términos. ¿Cómo dice el audio? Outflows, it's not outflows, out. It's outflows. Outflows. Outflows, floats. Outflows. Okay, next. Next. Okay. Desde el lunes si quiere comenzar. No me acuerdo. Okay. Voy a repetir yo entonces. Okay. Okay. Production. Control and supervise the production workforce and inventory. Busca, hace búsquedas, identifican. Research. Uh-huh. And they identify what your customer want and needs at the right place. Ahí vamos a poner del 1 a la 6 cualquiera de ellas que concuerde, ¿verdad? Ajá, pero hace está diciendo que busca e identifica clientes, ¿verdad? Sí. ¿Qué clientes dicen? Ahí puede ser marketing, entonces, es la 4, podría ser. Sí, ¿verdad? Le colocamos la 4, entonces. Pongámosle la 4 a ver qué nos sale. Vaya. El otro dice que creo que es de reclutamiento, selecciona y entrena y recluta nuevos empleados. Y el 5 para sería el trabajo. Selling and the train new employees for the right jobs in the company. Sí, ahí sería Human Resource Management. Okay. El 5. Keep the financial record of transactions. El accounting and finance, el 6. Correcto, sería el 6. Accounting and what? Finance. Yes, correct. Thank you, Miss. Control and supervise. 5. Human resource management. Recruit, select, and train new employees for the right job the company. 6. Accounting and finance. Keep the financial record of transaction involving monetary inflow and outflows. Next. Yeah. Ah, va, voy a probar yo. Ay, sí, me sale una mala y me ayuda. Number one, production. Control and supervise the production, workforce, and inventory. Number two. I'm sorry, but it's not production, right? It's production. Production. Yeah, correct. Okay, production. Number two.
Okay, let's try to do this. I'm gonna ask you to read the meaning, I mean the word, and then you have to tell me the meaning. Me van a leer la palabra y después el meaning. For example, let's start with the one that we did together here, and it was this one, right? Oh, sorry. Okay. So it said, production. Control and supervise the production, workforce, and inventory. So I'm going to make it number two. Okay. Let's go number two to do. Me va a ayudar Carla Esterlina. Number two. Research and development. Develop, design new or improve existing products or process. Excellent, good job. Solo repite esa palabra, improve. Improve. Excellent, thank you. Carla, who's gonna be next? Luis. Okay, Luis. Lo sospechaba. Okay. Okay. Number three, purchasing. Buy and acquire raw material, production equipment, etc. for the use of the organization. Organization. Okay, solo repite aquí conmigo. Materials and production. Okay, who's the next participant, please? Okay, no se puede elegir a Carla nuevamente. No. Sí, digo. Veamos pues el poder de las mujeres. No, la aquí nuestra compañera que lleva en primer lugar, Ives, es todo suyo el escenario. Ives. Hi, teacher. Read this one. Here estoy. Okay. Yes. For marketing. Research and identify what customers want and need at right place. Excellent, good job. Just repeat this word, identify. 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 Excellent, thank you, Ives. Thank you very much. ¿Quién es next? Who's gonna be next? ¿Quién va a ser el siguiente? Ives, usted tiene la elección. Ives, usted me va a decir quién va a pasar. Es que son bien tímidas usted. Vamos a ver a quién elijo. A Luisito voy a elegir. No, Luis ya pasó. Sí, Luis es el que le eligió a usted. Ah, yo pensé que Manuel. Ah, pues Gerardo. Ok. Gerardo. Hola, hello. Ok, read the number five. Five, human resource. Quiero ver cuándo eran. Permita. ¿Cuál era? ¿Solo son dos? Lo que quieran. Sí. Es, vaya, una segunda. Léalo. Okay. Human Resource Manager. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Repeat this word, job. Recruit.
Job. Que repite esta palabra. Job. Job. Job is a company. Y también repita management. Management. ¿Quién va a ser la siguiente, el siguiente participant? Who's going to be next? Gerardo. Ahorita reviso. Quiero ver. Herman. Ok. Herman. Ok. Number six. Ok. Accounting and finance. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Excellent. Good job. Dame un segundito. Give me a second. Ok, I'm sorry. De verdad, mis alergias se empeoran con la lluvia. They get worse with the rain. Ok, so, good job, guys. Excellent. You did a good, really, really, really good job. Un aplauso para todos y todas ustedes. Excellent. No se me duerma que me dé envidia. No. Ok, let's continue. Miren, por andarles interrumpiendo bostezos, después cuando yo quiero bostezar, ya no puedo. Se me corta. Yo creo que es el karma del bostezo por andar interrumpiendo. Ok, let's continue. Now, vamos a ver un poquito. We're going to see a little bit of vocabulary. We're going to see the WH words. Creo que ya habíamos visto un poco de las WH words. ¿Se acuerdan? ¿No? Like what, when, why, how, who. ¿No? Entonces ahora lo vamos a ver. So we're going to do that. Las preguntas cerradas usualmente cuando empieza con di, con do, con wo, is, con el verbo to be o con do, cualquiera de los dos, estas se conocen como preguntas cerradas. In English, closed questions, okay? So, you can answer with yes or with no. That's it, right? If I ask you, do you live in El Salvador? You're gonna say, yes, I do. I'm not asking you, where do you live in El Salvador? So, now we're gonna see. Ahora vamos a aprender cómo hacer preguntas abiertas, open questions, donde tengo que dar una oración para contestarla. So we're going to see the open question words, and they are the WH words. Okay. Here we have some. Who, what, when, where, why, how. I repeat, who, what, when, where, why, how. The WH words, las palabras WH, nos ayudan a preguntar información específica, okay? So, like, who means quién, okay? Who means quién. Who significa quién. What significa qué o cómo en español. Porque cómo te llamas se dice what is your name, right? ¿Qué es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? When es cuándo, ¿ok? When, cuándo. Where, dónde. Why. ¿Por qué? Pero ¿por qué de pregunta, no de respuesta? Porque de respuesta ya se los voy a enseñar. Why. And how. ¿Cómo? How. How are you? ¿Cómo estás? How are you? Excellent. Now, cuando hacemos open questions, bueno, vamos a agregar estas WH words, así se llaman WH words, at the beginning of the sentence. Vamos a agregarlas a la, al inicio de la oración. WH words like that at the beginning of the question. For example, if I ask, do you work on Monday? On Sunday, vamos a decir. Do you work on Sunday? Esa es una pregunta cerrada. Solo puedo contestarla con yes or no, right? Yes, I do. No, I don't. Do you work on Sunday? Pero si le añado al inicio una WH word y pregunto, where do you work on Sunday? Ya estoy preguntando algo en específico. So I'm not asking here, aquí ya no estoy preguntando si trabajas, sino voy a no voy a contestar yes or no.
I'm going to answer with an explanation. ¿Dónde me está preguntando? So I'm going to talk about the place. Voy a hablar del lugar. I work at the office. Trabajo en la oficina. Where do you work on Sunday? I work at the office. Cuando me esté preguntando de where, voy a dar explicación del lugar. O sea, aquí, en mi respuesta, tengo que especificar el lugar. ¿Ok? Entonces, se fijan como una pregunta cerrada, con solo añadir WH word at the beginning, se convierte en una pregunta abierta. Yes or no? Ok, it's not difficult to do. It's quite easy. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta el momento? Solo si me puedes repetir que en la pregunta cerrada y abierta, la diferencia es lo que mencionó usted, que casi no le escucha con la lluvia. Ok, la pregunta cerrada es la que se contesta sí o no. La pregunta abierta es donde se da una razón. Una respuesta completa. Okay. Como en este caso. Exactly. Si identificamos acá, la que tenía la misma pregunta era ¿Do you work on Sunday? En este caso, solo así, with do, sería una pregunta cerrada. Donde la respuesta puede ser yes, I do, no, I don't, right? Y ahí están las dos. Do you work on Sunday? Yes, I do, no, I don't. Where do you work on Sunday? I work at the office. ¿Se fijan? Acá yo no respondí yes ni no, sino que di el lugar, porque me están preguntando el lugar con where. Yes. ¿Me van siguiendo ahí? ¿Se va entendiendo un poquito? ¿No? ¿Yes? Sí. Blanco, negro, amarillo. Sí. Excelente. Entonces pudiéramos hacer como la práctica de todo lo que hemos aprendido, ver cuál le queda mejor y ya la convertimos en una pregunta abierta. Sí. Por ejemplo, decíamos hace un par de días, does he drive? Entonces, podría ser, why does he drive? Yeah, correct. That's good. Podríamos hacer ejemplos así. Yes, ya lo vamos a hacer más adelante, de hecho. Y vamos a empezar a jugar, porque hoy, depende cómo esté funcionando mi internet y su internet, quiero jugar Kahoot, que es un juego un poco competitivo, ¿verdad? Para que podamos hacer las preguntas y respuestas y veamos, vamos a verificar cómo va este conocimiento. Así que solo vamos a hacer esto. Voy a dejarles una práctica y luego vamos a jugar Kahoot. Depende cómo esté el internet, ¿ok? Para que ahí sí ya puedan hacer todo eso. Okay. Aquí solo quiero aclararles una cosa. Why es el porqué de pregunta. Pero para dar un porqué de respuesta vamos a decir because, ¿ok? Ese es el porqué de respuesta. Si me preguntan why do you speak English, ¿por qué hablas inglés? Yo voy a responder because I like it o because I am an English teacher, ¿ok? Voy a dar una razón. Siempre la pregunta de why, que quede eso muy claro, se va a contestar con because. Why? Because. Why are you sad? Because I want to sleep. Why are you happy? Because it is Thursday and tomorrow is Friday, right? So, those things. Así vamos a ir contestando. Bien, so I'm going to show you now, les voy a explicar una nueva. Okay. In this part, you can see a little bit more detail. When do we use the different WH words? And here it says, WH question words. Who, what, when, where, why, how, which. This is cuál, cuál, okay? Agreguemos ese which, cuál. How many y how often. How many es cuánto, and how often es cada cuánto. How many, esos son compuestos. How many, cuánto, and how often, cada cuánto. Now, WH words are used to make questions that require information in answer, rather than yes or no. Okay? Que se requieren información. Miren, dice, they require information en lugar de solo un sí o un no. Porque imagínense, yo les pregunto, hey, Carla, where do you live? Y Carla me dice, yes. No, but where do you live? Y ella, yes, 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 right?
No es correcto porque quiero, le estoy preguntando dónde, me tiene que decir el lugar. I live in Santa Tecla, I live in Aguachapán, I live in La Libertad, I live in San Miguel, whatever, right? Wherever, but you have to tell me in a reason, una razón, no solo yes or no. Okay, so we have the examples now here. What is used to ask for information? Who is for people? When is for a time? Where is for a location? Why is for a reason? And you're gonna answer with because, right? Which is about a choice, okay? Tiene una opción, para elegir una opción. Choices, opción, elección. How, to ask about a way or a form, para preguntar una manera o forma. How many, to ask about quantity. And how often, frequency. How often, para la frecuencia, okay? Ya me duele la muñeca y el codo de estar manipulando el mouse. Okay, let's continue now. I'm gonna show you. Oh no, primero voy a ir con su asistencia, okay? I'm gonna go with your attendance and then we're gonna go with the exercise. Camille, dame un segundo, no me dejó esto. Ah. Okay. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Present. Cecilia del Carmen Hernández Otelo. Present, Miss. Okay. Ah, un segundito que se me... ¿Qué pasó aquí? Dame un segundo, porque se me bloqueó el número. Aquí está. Ok, Cristian Josué Serpas Aguilar. Present, teacher. Claudia Selene Chacón Castillo. ¿Dónde está Claudia? Cristian de Jesús Lozano García. Present, miss. Okay. Fátima Lizeth Yanes Arriaza. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Present, miss. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Present. Ives Janet Amaya de Reyes. Present, miss. Javier Antonio Reyes Arriaga. Present. José Osmar Campos Argueta. Present, miss. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Carla Celina Guerra Torres. Present, miss. Luis Enrique Castaneda Velasco. I'm here. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Melissa Saraí Domínguez Paniagua. En Noé Humberto Barrera Santos. I'm here, miss. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Present, miss. En Ricardo Martínez Martínez. Present. Melissa, ¿y el problema es que no me le está dejando activar audio? Si me puede escribir en el chat, ¿cuál es el problema, please? Porque así si me pregunta por qué me levantaba la mano, yo les puedo dar una razón, ¿ok? Apreciaría eso. Thank you. Now, we're going to practice the topic that we just saw, that is the WH words. Sí, de hecho sí. Quiero ver, ya me está preguntando. Germán. Germán me pregunta si whom, o sea que es who, pero con M al final, whom, entra dentro de la categoría de WH words. Sí, pero whom ya no significa quién. Whom significa de quién.
Okay. No, espérame. Ah, ya me confundí. Whose is the quién? Whom. Whom is your teacher? ¿Quién es? Who is your teacher? Whom is this? Whom. Ay, es a quién, perdón. ¿A quién? Okay. So, whom sería de esa manera. No es muy usado, déjeme decirle, pero sí está dentro de la categoría de WH words para hacer preguntas. Okay. Les envío aquí el link. Ahí está. There you have the link. So we're just gonna complete with who, what, where, when, and why. Las más comunes. Now it says, is he? He is at the cinema. La respuesta me va a dar la respuesta me va a dar la opción correcta. Aquí. So estoy hablando del cinema, estoy hablando de un place. Por lo tanto, sería correcto usar. What is the correct form? Where, exactly. And this one, because. Ajá, ¿cuáles íbamos a poner con because? Why. Correct. Why. Y así vamos a ir contestando. Luego le van a dar terminado. Comprobar mis respuestas. Ahí está. Y luego practicamos lectura, ¿ok? Let's see. ¿Se entiende la actividad? ¿Do we get the activity? Y si está yes. bien el internet, al regresar hacemos un Kahoot. Okay, that's good. Okay. Este, yo no tengo el link. Uy, aquí se lo mando no.
¿Quién está llorando? Who is crying? My brother and my dad. Where is the cat? It's on the keyboard. It's on the keyboard. Mm-hmm. What do you buy? What do you buy? A lot of things. A lot of things. When is your birthday? Tomorrow. Who makes dinner? My granny. Why are you crying? Because it's too late. Where is Jack? He's in bed. Okay. Veamos. Según esto dice que tenemos 10. Excellent. Good job. Excellent, guys. That's good. Thank you. Now we can practice pronunciation porque me falta revisar los otros grupos. Okay? Okay. Excellent. Good job. Oye, ahora, ¿cómo se hace para mandar? Ya lo vi yo. No es necesario. No. Good job, excellent. Good job. Ah. No lo manden, no lo van a copiar, dice. Okay. Bye, entonces, hay que repasarlo. Exactly. Thank you very much. Teacher. Dígame. ¿Cómo se dice diablo en inglés? Diálogo. Uy. Diablo. Devil. El devil. Yeah. Se escribe devil, pero se pronuncia devil. Devil. Yeah, devil. Pero la no con una O, es como de la V nos pasáramos a la L. Devil. Devil. It's the devil. ¿Por qué? ¿A quién le quiere decir? Es que hoy que estaba hablando usted de los dichos. Me acordé de uno que he escuchado que dice speak of the devil. No sé si ya lo speaking of the devil. Speaking of the devil. Ajá. Hablando de cómo. Como hablando del rey de Roma. Exactly. En español sería hablando del rey de Roma. Ajá. Ok. Ah, pues sí, y el diablo que se asoma. ¿Qué? Ok, pero sí es. They are at home. Where is the cat? On the keyboard. When is your birthday? Tomorrow. Okay, so you can practice now. Podemos practicar. Una persona hace la pregunta. One person does the question. And the other one answer. Y la otra contesta. Si vamos preguntando. Questioning and answering. Questioning and answering.
Hello, Selene. Hasta ahorita la va dejando ingresar de nuevo. Sí, por fin, pero ya pude. Gracias, Miss. Ok, excellent. ¿Y ves? ¿Y a usted? Yo no sé, porque, ajá, no, yo no sé qué hago aquí. ¿Cómo regreso aquí? Yo no, ni idea si yo les estaba proyectando a los compañeros porque habíamos hecho tres parejas para ir pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Ajá. Y los pobres los dejé sin la proyección, supongo, porque vaya, no sé qué pasó. La voy a mandar a la sala 2 y después la voy a regresar a la 3, porque la 3 es la suya. Así que la invitación de la sala 2 no me la vaya a aceptar, solo es para que me deje volver a mover a la 3. Ahí sí. Ahí está. Vaya. Okay. ¿Cuál es el problema? Que te me voy a sacar, mira. ¿Selene? Hola, Miss. Al parecer tenía invitación para una sala, pero me regresó. Vaya, la voy a mover a la number one. Thanks. Dejé mi botella en el centro. Que dejé mi botella en el centro. ¿Y los comprados los bajaste, vos? ¿Los compraste, bajaste los comprados? ¿Los de aquí de la casa? ¿Ah? ¿Ah?
Okay. So ahora vamos a hacer el juego. We're going to do the game that we were talking about. That is Kahoot. Les voy a enviar un link. No tienen que tener una aplicación instalada exactamente, ¿verdad? Pero sí les voy a enviar un link que directamente los va a mandar al juego. En el link les va a pedir que ingresen su nombre, ¿ok? So you have to write your names para que aparezcan en la pantalla de juego. Pero denme un segundito, voy a copiarles el enlace. Acá van a ir seleccionando respuestas. El juego valora la respuesta correcta y la rapidez con la que se ha contestado. Y así va dando marcadores de las personas que están en primer lugar, segundo lugar. Sí. Ya me ha pasado con otros alumnos. No vayan a estar intentando contestar sobre la pantalla de Zoom. Es sobre la pantalla del juego, ¿ok? Me dice, aquí le estoy puchando y no me deja. Y claro, porque está dándole clic en la pantalla de Zoom. Ya me parece Ricardo, me parece Carla, excelente. Miss, yo soy malo para los juegos. No le creo. Sí. Veamos. Pero bien. Bueno. Ahí está Luis ya. Tengo a Luis, Gerardo, Ives, Esaú, Germán, Ricardo y Carla. Tengo 7 participants. Y somos 17. Miss, ¿cómo vamos a hacer? Perdón, que no la entendí muy bien. Va a entrar a ese link que le mandé. Ah. Va a escribir su nombre. Ok. Y después va a esperar a que yo empiece el juego. Ok, gracias. Cuando yo empiece el juego, ahí van a ir a tener que ir seleccionando las que yo les bueno, a preguntarle no. Iba, ¿y ahora qué hago? No. Estoy esperando que todos se conecten. Tengo 13 participantes. 13. No se pueden adelantar, no se puede, porque mientras yo no dé iniciar, no inicia. No, compañera Hibe ya quiere terminar también. Ay, no, teacher, ya me, ¿cómo se llama? Ya me exhibiste. Es cierto. Ya nos exhibiste. Ok. Tengo 14, me faltan 3 participants. Ya tengo 15, me faltan 2 more. Only 2 more participants. Y ahora me faltan 3 de nuevo porque alguien se salió. Vamos a ver. Manuel no me aparece. José Osmar no me aparece. Aquí estoy. Sí, ya me dijo Game Over. No, ¿cómo le va a decir Game Over? En el link, Manuel, ¿no ingresó? ¿Al link que les mandé, Manuel, ingresó? No. Espera, que no puedo, no me deja entrar. Ahorita va. Ahí está cargando. Ajá, le va a pedir su nombre. Hoy sí. Ok. Solo uno. Sí, Manuel, es el único Manuel. ¿Dicha? Dígame, Noé. Fíjese que yo ingresé, pero como me salí solo de la pantalla sin dar de salir del link. Pero hoy que regreso ya no me aparece la pantalla del juego. Vuelvo a ingresar. Fíjese, pero me dice que el nombre ya está en uso. Bueno, déjeme ver. No me aparece. Utilice su segundo nombre si gusta. Humberto Barrera, ponga. Ok, voy a tratar entonces con otro. Ya tengo a Manuel ahí. José, no lo veo, José. 13, alguien más se desconectó. No se salgan de la plataforma, no se salgan, porque entonces les va a ir eliminando los nombres. No se salgan, entren ahí, quédense ahí, para que podamos iniciar. Y
Ya estás dentro del juego. ¿Ves tu nombre en la pantalla? Yes. Okay. Faltan dos. Camilo, ah, sí, ahí está Camilo. Ah, ya, ok, me falta. Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Listos? ¿Qué es la rapidez? Y la, lo correcto de la respuesta. La what work. Recuérdense que era he. Y las reglas de la tercera persona, las recuerdan, dice que he, she, it va a llevar ese al final. ¿Se acuerdan de eso? Del doesn't, del does. Ok. Excellent. Good job. Solo un pispileo es. Okay. No puede ser he is porque la pregunta es with does. Entonces para responder es with does también. El otro que me hicieron es doesn't. No, yes, he doesn't. ¿Una afirmación y una negación juntas? No. Es yes, he does o no, he doesn't. Pero no, así no, ¿verdad? Vamos, es siguiente. Trampa, es trampa. No, no es trampa. ¿Cómo no? Porque yo solo pasé el... ¿Qué? Se desactivó el audio. Yo pasé el dedo a buscar la opción y me agarró la esa. Entonces, ay. Fue trampa de sus dedos. Sí, no, tengo plátano. Autosabotaje. Este está súper easy. Ah, okay, ahí vamos mejorando. Ajá. Do you like chocolate milk? No puede ser be like, porque es solo el verbo en su forma base, ¿verdad? Para la pregunta. No puede ser likes, porque estamos hablando de you y de paso tenemos un auxiliar. No puede ser not like, porque no tiene sentido agregar not like. Okay. De repente Ives dijo, quítense que ya llegué. Recuerden los auxiliares, ya lo vimos en clase. Ajá, he doesn't sería, ¿verdad? Pero como está el not, he does not. No puede ser are, porque are ni siquiera va con he. Y no puede ser is, porque diría he is not want.
Él es no quiere. Entonces, no, ¿verdad? Es el auxiliar does. Es the auxiliary. Ups. Están cambiando los papeles. Es un día hermoso. Elijan sabiamente el verbo. Ajá, no puede ser have, porque diría, es, tiene un día hermoso, ¿verdad que no? No puede ser, el otro es are, porque are ni siquiera va con it, has no, and is it, it is a beautiful day today, es un día hermoso, ser o estar, is, el verbo to be para it is. Just the auxiliary. Is, ¿por qué is? What time is you go to the university? ¿Qué hora es tú vas a la universidad? ¿O a qué horas tú vas a la universidad? Solo necesitamos el auxiliar. Auxiliary do, do. Does no puede ser. Tampoco are. Ajá. Tengan cuidado, vean bien quién es el sujeto. No se vayan a equivocar porque se pueden equivocar. Me equivoqué. Muy rápido y yo toda dormida ya. Y va, eso que les he dado 30 segundos para responder. Actualmente son 20. Oh my God. Les dije, no se vayan a equivocar. El sujeto es your dog. No es tú de tú, sino que es su perro. Y el perro es un animal. Y el animal puede ser it. ¿Se acuerdan? Que los animales y las cosas son it, por eso les dije, mucho cuidado con el sujeto, porque los puede equivocar, y de hecho no se equivocó. Teacher. Dígame. A mí se me quedó congelada la pantalla en esta última pregunta, y me pide un pin del juego. ¿Ves? Y tiene que volver a entrar al link. Pero si puede, si no, continúe acá nada más ya viendo porque lo sacó. Entonces no creo que lo voy a dejar ingresar de nuevo. Sorry. Ok. Vamos, últimas dos preguntas. Three more questions. Where Gustavo live? Where, ¿cuál es el auxiliary for Gustavo? Just need the auxiliary, solo necesitamos el auxiliar. Ok. Ay. ¿Qué está pasando? Good night, perdimos. Good night, perdimos. No. ¿Cómo que good night? Is. Aquí se me ponen is. Dice, ¿dónde es Gustavo vive? Pero acá solo está, ¿dónde vive Gustavo? Entonces el does solo me va a hacer función de auxiliar. El auxiliar no puede ser tú porque estamos hablando de Gustavo. ¿Y Gustavo sería qué persona en los pronombres?
tercera persona, ¿verdad? Que es he. So, y la auxiliar para la tercera persona habíamos dicho que es does. Ahora, yo puedo preguntar dónde está Gustavo, y ahí sí tendría que decir where is Gustavo, ¿verdad? Where is Gustavo, ¿dónde está? Porque recuérdense que el verbo to be es ser y estar. ¡Ay! ¡Ay! Los últimos lugares se los andan peleando. Your parents, parents, es un plural, parents. Ya les di la clave. When. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó aquí? Esta noche no podré dormir tranquila. Esta noche estaré pensando en estas situaciones y diré. Ni yo tampoco, he fracasado. ¿Qué hice mal, señor? Diré, ¿qué hice mal? Yo leí where are. Solo dos personas me pusieron do. Oh my goodness. Aquí dice, ¿cuándo comen el almuerzo tus papás? La oración ya tiene sentido por sí sola, solo necesito el auxiliar que es requisito. And your parents. Sí, pues, yo leí where are, leí yo en mi mente. Ah. Bueno, nos traicionó el sueñito, ¿verdad? Nos traicionó ahí un poquito. Es do, you guys, do, auxiliar, auxiliary, have. Aquí es el verbo. Si yo veo que hay un verbo, me doy cuenta que solo necesito un auxiliar. Oh my God. Ya cambiaron mucho los papeles. Solo necesitamos un auxiliar. El verbo principal es like. El main verb is like. So no es muy difícil. Me rehúso a quedar en cuarto. ¿Y a dónde están viendo? ¿En qué nivel van? ¿En qué, perdón? Ya al final lo va a poder ver. Ahorita ya me aparece la tabla. Ok, 11. Das. Bien. Regresen aquí a la reunión para que puedan ver la tabla de finalistas. Everybody, ay, no. Todos regresen a la reunión para que podamos ver la tabla de finalistas. No la muestra, mi hijo, no la muestra. Tiene que, se tiene no, que. No. Ponga la pamparria. Let's go, ahí vamos. We are the champions, my friend. Y tenemos menciones, cuarto lugar Javier, quinto lugar Luis. ¡Excelente! Vaya, ya rompí mi racha de nunca que, ganar nada. Y eso que fracasé. Eso que estaba dormida, dije. Ay, no. Más que dormida, drogada. Ay, no. Y eso que tenía ayuda, yo, y así. ¡No! ¡Oh! Ok. Bueno. Sí, ahí están atrás, mire. Y yo me quedé, ¿quién? Ahí lo estaban apoyando, echándole porras a todos los cámbielos, amigos. Cámbielos, Luis. No, sí, definitivamente. Creo que eran mejor los de ayer. Sí. Ya. Haga recorte de personal. Yeah, exactly. Aquí hoy se van a ir muchas cabezas, díganle, van a rodar cabezas. Ok, ¿qué les pareció el juego? Do you like it? It was fun? Was it fun? Yes. Sí, está bien. Yo creo que les gustó más a los que ganaron, ¿verdad? I think they like it better. Los demás van a decir, ah, no. Fíjate bueno, que es primera vez que uno hace este tipo de juegos, o sea, no están así como quien dice, solo es de saber y recordar todo lo que hemos visto en clase que funcionaría todo. Exacto. Fallamos a la estrategia. El problema fue que quisimos competir contra velocidad.
si hubiéramos hecho más despacio, aprovechando los 30 segundos, aunque hubiéramos sido el último y no hubiéramos pegado ninguna, era más posible llegar en primer lugar. Exactly, exactly. O por lo menos aparecer en las menciones honoríficas, ¿verdad? Sí. Porque el problema es querernos acelerar, pero yes. Porque a veces lo que le pasó a Ives la traicionó y ella vio where are your parents y no tenía nada que ver, era when do your parents. Pero ahí vamos. Eso también me ayuda a mí saber un poquito cómo estamos with the WH, the simple present. Y ahora voy a hacer un review basado en lo que vi acá. So we had, teníamos WH words. And then we need the auxiliary do or does, que era lo que se nos olvidaba y poníamos el verb to be. No es correcto, es do or does. Then aquí necesito el subject y luego va a ir el verbo principal. Si ya hay un verbo de la oración, en la oración, obviamente la pregunta no va a ser del verbo to be, ¿ok? Porque me ponían is ahí, no, 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 no. Aquí vamos a ir con otros verbos, no con el verbo to be. Estamos hablando de otros. Run, play, work, sleep, all the other verbs. A complement and a question mark. So, for example, a mí ya me está traicionando el sueño también. What do you like to eat? ¿Qué le gusta comer? Y se cumple la regla. If you pay attention, we follow the rule. WH word, do, subject, you, like, to eat. Now, otra en la que nos equivocamos mucho fue where, for example, do your parents, aquí estoy hablando your parents, de tus papás son they, ok, entonces el auxiliar de your parents is do. Where do your parents live? ¿Dónde viven tus papás? Where do your parents live? Now, next one, Germán, dígame, tell me. La del perro. Vamos a hacer eso. Vamos a ponerle que come el perro. What does your dog eat? Que come tu perro. Now, acá se equivocaron por esto específicamente. Dígame si no. Por el your. Porque empezaron que el sujeto era you. No, no, no. Es la propiedad. ¿Se acuerdan que vimos los possessives? Los posesivos. El your es el posesivo de tú. Entonces, your dog es un sujeto compuesto. Llega desde... Uy, me faltó la G. Sorry. Dog. Ahí estamos. Bien. Llega from here. Ah, ¿qué pasó? Está feo eso. Era este. Ahí está. Your dog es un sujeto compuesto. Tu perro. No es que tu perro, ¿verdad? Con tilde. Tú. No, es tu perro. Your dog. Por lo tanto, si yo pudiera reemplazarlo por un pronombre, sería con it. Right? With the pronoun will be it. A ver, porque así son las reglas. No porque yo entiendo que mucha gente dice, no, pero los perros son... personas y para mí son ella y él, no es una cosa, ¿verdad? Yo entiendo porque yo soy así con mis perritos y mis gatos, pues 100%, pero es la regla gramatical, ahí no podemos hacer nada, ¿ok? So, let's continue. Why do you study English? ¿Por qué estudias inglés? Why do you study English? Now, si yo quiero contestar estas preguntas, es fácil. What do you like to eat? Where do your parents live? What does your dog eat? Why do you study English? Vamos a hacer, van a hacer ustedes las preguntas a mí, yo las voy a contestar y luego vamos a practicar con ustedes. Noé Humberto, can you ask the first question to me? Read the first question. What do you like to eat?
Excellent. I like to eat, I don't know, many types of food, but my favorite food is seafood. ¿Saben qué es seafood? Yes, so no. I love seafood, mariscos. Okay, let's continue. Cecilia, ask the second question. Pero si me enciende el micrófono sería mejor. Hey. What do you like to No, search? number two. Okay. Where do your parents live? Okay, my parents live in Usulután. They live close to my house, okay? Cristian de Jesús, ask the third question. Pregúnteme la tercera. Hola, hola, ¿me escuchan? Yes. Okay. What does your dog eat? My dog eats, y ven cómo ahí se utilizó la S porque es en presente afirmativo. My dog eats dog food. Like the name is Dogstar. He used to eat dog chow. Antes comía dog chow, pero muy caro. Le doy Dogstar now. Okay. The last question. Oh, Chelton, for fun with flags. That's better. Okay. Jose Osmar, ask the last question. Where do you study English? I study English because I want to make more money. Podría ser, ¿verdad? Estudio inglés para hacer más dinero. Excellent. Thank you, guys. So, vamos a ver, ¿cómo respondemos? What do you like to eat? I, ¿con qué verbo me están preguntando? Like. I like to eat seafood. Wait. Number two, where do your parents live? Me están preguntando sobre my parents. Voy a contestar my parents, no your parents, porque estoy hablando de mis papás y yo contesto. My parents live in Usulután. What does your dog eat? Y aquí, pongan mucha atención acá, please. My dog, acá ya no hay auxiliar como en este caso que dice does. Por lo tanto, el verbo eat debería ir. ¿Cómo después del sujeto? Sí, pero ¿cómo? ¿En qué forma? Forma original. Forma original. ¿No creen que cuando es tercera persona afirmativa debería llevar una S? Sí. Ajá, entonces es my dog eats dog food. Oops. I like that. And the last one says, why do you study English? ¿Cómo vamos a contestar las preguntas con why? Because I want to improve my income. Quiero mejorar mis ingresos. O increase, le vamos a poner, es mejor increase en este caso. Porque quieren aumentar mis ingresos. Right? Mucha gente lo aprende por eso, pero hay gente porque le gusta. Eso es simple as that. Okay? Now, contéstenme ustedes estas cuatro preguntas en el chat, basados en los ejemplos que estoy acá. Okay? Los estaré esperando. Be waiting.
si pueden contestar todas las preguntas. I like to meet, no, mire, I like to eat. Y después dice la comida, ¿verdad? Okay. I like to eat. Sus oraciones se van a parecer a las mías en estos puntos. Solo van a cambiar esta información. De ahí. Es igual. Acá puede ser la misma. Por favor, enviar todas las respuestas juntas porque se me pierden. Excellent, Javier. Good job. My dog is tortilla. That's better, that's better. Excellent, Carla. Good job. Because I want a better job. Excellent, Ives. Good job. Because I like it, sería el final, Germán. But good job, excellent. Because I want to know the language, sería ahí. Espero las últimas respuestas en lo que pasó la attendance, ¿ok? I'm gonna go with the last attendance of this class. Ay, mañana es... Mañana es viernes. Yo pensaba que hoy era viernes. La podemos dejar para el sábado. No. El sábado no. El sábado no se puede. El sábado es partido en la noche. Uy, Camilo Ernesto Guzmán Valle. Cecilia del Carmen Hernández Sotelo. Cristian José Serpas Aguilar. Present teacher. Claudia Selene Chacón Castillo. Cristian de Jesús. Present. Lozano García. Excelente, Claudia. Present, Miss. Fátima Lizeth Llanes Arriaza. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Present, Miss. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Present. Ives Yaneta Maya de Reyes. Present, Miss. Javier Antonio Reyes Arriaga. Present. José Osmar Campos Argueta. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Carla Esterlina Guerra Torres. Present, Miss. Luis Enrique Castaneda Velasco. Present. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Melissa Saraí Domínguez Paniagua. Noé Humberto Barrera Santos. Present, Miss. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Enricardo Martínez Martínez. Present. Excelente. Mantengan los audios apagados porque ahí se escuchando una canción de fondo y me van a banear el video.
Cerca. Okay, guys, it's time to mimir, so you can go. Bye bye. Bye bye. Take care. Bye. Good night. Good night. Have a good night. Have a good night.